Una ayudita para mis amigos, una ayudita para la Barrick Gold fue en este momento, ¿no? Sí, es un escándalo, diría Pino Solanas. Si está bien citarlo, porque vamos a hablarle de la minería. Todos sabemos que hace dos semanas se les quitaron las retenciones que se les cobraban a las mineras. Eran muy bajas, del 5%, pero ya tenían varias exenciones impositivas. Uh-huh. A ver, cuando hablamos de las retenciones al campo, bueno, hay discusiones. Aparte lo había prometido Mauricio Macri en la campaña y lo aplicó en algo que después generó mucha inflación, pero también a empresas nacionales. Ahora, las mineras son todas multinacionales, son todas de afuera, que lo que hacen es instalarse en las provincias mineras y después se llevan la mayoría. Porque, ¿qué pasaba? Hasta el momento, en realidad, siguen sin tenerlo. No pagan casi nada de lo que son la mayoría de los impuestos. Por ejemplo, las regalías pagaban nada más un 3% y de ahí podían deducir costos, deducir casi todo. Entonces no terminaban pagando. Regalías lo que le queda a la provincia, ¿no? Lo que le queda a la provincia, un 1% de lo que sacan. ¿Qué pasó ahora? Bueno, les quitan las retenciones y con la devaluación ya tuvieron más de un 60% de aumento en las ganancias, de aumento en lo que son las acciones, porque ganan mucho más, porque venden todo en dólares. ¿Qué pasa? También le bajaron mucho los costos. Vos recién mencionaste a la Barrick Gold, tal vez la más importante y una de las más importantes a nivel mundial, aquella que le cantaban la Barrick Gold. Sí. Y no voy a terminar para ser decoroso. Bueno, Alejandro Jufrida, un periodista del destapeweb.com, encontró en uno de los informes de la Barrick Gold que se redujo el costo de la extracción del oro casi un 15%. Sí. $100 menos de lo que venía haciendo cada onza de oro. Después la venden al doble y aparte eso se va todo afuera, se va todo directamente en dólares. O sea, el tipo gana más por la devaluación, gana más porque le quitaron las retenciones, gana más porque le bajaron los costos. Abrieron importaciones, entonces todos los insumos ahora vienen. Es que lo de la fiesta de la alegría está bien, hay gente que está contenta. ¿Sabes? Están muy revolucionados. Pero aparte, es una situación muy especial la de la Barrick Gold, porque empezó a bajar mucho el costo de la producción de oro, cuando en el resto del mundo la propia empresa empezó a ver los costos que suben y que están muy en algunos lugares más arriba que Argentina. Ajá. A ver, están en Perú, en República Dominicana, en Estados Unidos, en lugares en donde empezaron a tener también algunas cada vez más imposiciones o más intervención del Estado. En cambio, en Argentina es justamente lo inverso. Y aparte, en Argentina, la empresa o el lugar donde están es en Veladero, en San Juan. ¿Te suena el millón de litros de cianuro derramado que está siendo estudiado en la justicia? Hay una denuncia muy importante ahí porque aparte, primero habían dicho que eran 5.000 litros y después terminaron siendo un millón de litros en una empresa que obviamente gana cada vez más y que aparte tiene unos costos que están reduciéndose por abajo de los $800 la onza de oro. A ver, les decía, se encareció en el resto de los lugares donde la Barrick Gold está instalada, pero en Argentina se está reduciendo y están ganando cada vez más. En una quita de retenciones que recordemos que es un traspaso, una transferencia desde el Estado hacia las mineras de más de 3.300 millones de pesos, un sector que produce alrededor de 42.000 millones de pesos por año. Y no es solo la única que empezó a ver que estaba cada vez mejor. Otro informe al que accedió Jufrida es de Crown Point Energy, una empresa canadiense, son todas de Arafue, y dice que la deuda que tenían por la devaluación y por las exenciones impositivas se redujo en un 30%. Fíjate que son todas, digamos, novedades positivas para las mineras, que aparte cuentan con algo que es estabilidad fiscal. Esto que decía, que les cobran cada vez menos impuestos, y esto fue algo que se instaló en los 90 a través de Daniel Melián, que era el subsecretario de Energía. Hoy Daniel Melián es otra vez subsecretario de Energía porque, bueno, había sido también muy promovido por las mineras. Y los dos que le siguen en la secretaría son tipos que eran lobistas de estas compañías mineras que, recordemos, son todas de afuera, que esto hay un peligro ambiental fuerte y aparte que se llevan toda la guita, básicamente. Muchas gracias, Darío. Se termina el programa. Yo lo llamé para invitarlo a Alfonso Pratgay, dijo que iba a ver. Lo invito. Me gustaría mucho poder hablarlo, estos temas, así como lo hablamos con Rogelio Frigerio, las cosas que yo pienso, las cosas que piensa él, que lo podamos ver acá.